Se cumplió la primera reunión entre el contralor Pablo Celi y los 7 representantes de la asociación denominada Víctimas del 30S, quienes conformaron una comisión de acompañamiento. Solicitaron un examen especial sobre los gastos en los que incurrió el gobierno anterior, relacionados con la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Que puedan, conjuntamente con los equipos de auditoría, tener un conocimiento de los avances que se vayan teniendo y del tratamiento que tendría cada una de sus solicitudes. Piden investigar 5 temas, lo gastado por la SECOM y los medios que estaban en manos del Estado, la Comisión Gubernamental del 30S, los festejos anuales por la revuelta que se dieron entre 2011 y 2016, lo que gastó la Secretaría de Inteligencia y las glosas cobradas a policías y militares que luego fueron absueltos. Al término de la primera reunión salieron satisfechos. Ha sido extraordinariamente efectiva, eficiente. Se ha firmado ya pedidos de inicio de auditoría especiales para 3 de los 5 puntos. Se han conformado los equipos especializados para el tema. Vamos a tener una reunión conjunta entre la Contraloría General del Estado y la Fiscalía. A la Contraloría también llegaron los hermanos Guerrero, procesados por el 30S tras ingresar a las instalaciones de Ecuador TV durante la revuelta. Vivimos en el exilio 7 años por los hechos del 30 de septiembre y consideramos que la Contraloría tiene el deber y ojalá la virtud de investigar los honorarios cuantiosos de los abogados que fueron pagados con los dineros del erario nacional. La comisión tendrá contacto continuo con los equipos auditores.